Hola, ¿qué tal? sean bienvenidos a este video donde estaré hablando acerca del retiro de la jugadora Alex Morgan de lo que es el fútbol asociación profesional. Y pues eh, prácticamente lo que hizo Alex Morgan es publicar en todas sus redes sociales el 5 de septiembre del 2024 lo que es este video donde pues ella prácticamente pues anuncia su retiro de eh, lo que es este deporte. y bueno, aquí como podemos ver, pues de hecho hasta en lo que es su Instagram, pues literal, eh, pues la publicación del video la, la fijó, digamos, como algo muy, eh, pues digamos, eh, pues significativo porque tal cual lo es, ¿no? Eh, bueno, eh, aquí lo que puedo ver en Wikipedia es que esta jugadora, pues, eh, se retira a la edad de 35 años. Y pues, eh, ahora sí, como sabemos, su dorsal característico era el número 13. Eh, pues eh, aquí tenemos lo que es su cuenta de goles en clubes, que son 131, y goles en lo que es la selección de Estados Unidos, que son 201. Y bueno, aquí en su trayectoria se muestran todos los equipos en los cuales ella, pues, eh, jugó. Y como podemos ver, el último equipo de fútbol en el cual ella estuvo pues es San Diego Wave FC y posteriormente eh, bueno aquí se presentan también todos los eh, todos los torneos en los cuales ella pues jugó como podemos ver el primer torneo o gran torneo en el cual ella jugó pues es el de la Copa Mundial Sub-20 Femenina del, del 2008 con sede en Chile, donde resultó ella campeona con lo que es la selección de Estados Unidos. Posteriormente, pues jugó en lo que es el Mundial de Alemania del 2011, resultando subcampeona con su selección de Estados Unidos. Y posteriormente jugó Juegos Olímpicos y resultó con la medalla de oro. Eh, Copa Mundial Femenina de FIFA del 2015 en Canadá, resultando campeón. En en Juegos Olímpicos del 2016 eh, llegó a lo que es cuartos de final y en la Copa Mundial FIFA del 2019 Francia pues resultó campeona. Eh, aquí digamos que el, el último torneo que ella pues jugó pues se podría decir que son Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio donde resultó con lo que es medalla de bronce con su selección. Y también vemos eh, ahora sí cuántos goles anotó en todo lo que son estos torneos. Y pues eh, no hay mucho que decir más que pues me alegro muchísimo por esta jugadora de que pues haya cumplido ahora sí su sueño de jugar profesionalmente en este gran deporte y pues eh, que haya logrado ahora sí de obtener los campeonatos no solo en, bueno, en más de una ocasión como pues ya vimos ¿no? y bueno eh, aquí pod podemos ver pues que esa era su Ahora sí, su celebración este, característica tras meter un, un gol en, en los partidos, ¿no? Y pues eh, no queda más que decir que pues me alegro por esta jugadora. Y pues bueno, esta es la, la noticia, digamos, polémica de, en cuanto a lo que es el deporte, por así decirlo. Eh, bueno, ya saben que eh, pueden dar like, comentar suscribirse, compartir el video y también eh, pueden visitar lo que es mi perfil de Beacons donde tengo más contenido y pues eh, eso sería todo, yo soy Alejandro y nos estamos viendo en otro nuevo video, que estén muy bien.